¿Qué tal? Bienvenidos al resumen semanal que, como siempre, les ofrecemos desde los servicios informativos de PTV y en el que repasamos las noticias más destacadas de los últimos 7 días. En este caso, comenzamos recordando que los trabajadores del Hotel Las Palomas, cerrado por concurso de acreedores, han pedido a la familia Puche que se vaya y que ponga en venta el complejo. Estas personas protagonizan un encierro desde hace 4 meses y empiezan a agotar sus prestaciones. No obstante, aseguran que aguantarán hasta que el hotel vuelva a reabrir sus puertas. El conflicto laboral en el Hotel Las Palomas, propiedad de la familia Puche, se remonta hace 11 meses, cuando se inició un proceso concursal debido a que la empresa se declaró en quiebra. El portavoz de los trabajadores, Bernardo González, ha afirmado que la gestión de la dirección ha sido nefasta. De hecho, señalan que tanto Fernando Puche como el gestor del complejo, Pedro Martín, están a la espera de entrar en la cárcel con una condena de 2 años por contrabando ilegal de tabaco. El comité de empresa afirma que el único ánimo de la familia Puche con el hotel es especular y agotar a los empleados. Aquí había una maniobra clara. Ven, pone, tratan de hacer una operación especulativa, le coge la burbuja inmobiliaria, rompe la situación y dicen solución, echamos a los trabajadores a la calle, que pague el fondo de garantía salarial y la deuda nos sale gratis. Y de esa manera luego vendemos con más calma a mejor postor. Pero nosotros hemos dicho que esto no. El comité de empresa ha señalado que existen compradores interesados en este hotel con una deuda de 4 millones de euros para reformarlo y también están dispuestos a mantener la plantilla de unos 100 trabajadores. Por este motivo piden a Puche que venda y no especule más. Además, el secretario provincial de Comisiones Obreras ha denunciado que Puche se ha beneficiado de las ayudas públicas de la Junta. En concreto, el plan cualifica para hacer reformas apenas sin ejecución. Este es el caso de que con ayuda pública, un señor que ha venido especulando de antes de hacerse cargo de este hotel, pues no es entendible que se dé ese tipo de ayuda pública, habiendo otros posibles, digamos, compradores o habiendo otros posibles profesionales del sector. Por tanto, los gobiernos no pueden ser cómplices de especuladores. Y esta es una llamada. Y luego una denuncia clara, individual, a la familia Puche, que no solamente es el aspecto especulador, sino que especula con la miseria, con la pobreza y con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores continuarán con el encierro y mantenimiento del hotel hasta que aparezca un comprador. Su objetivo es luchar por su puesto de trabajo. Ferrmed ha elaborado un estudio que avala el hecho de que el corredor ferroviario del Mediterráneo pase por la Costa del Sol, por Málaga. La línea de la costa tendría un coste aproximado de unos 8.200 millones de euros y, eso sí, una alta rentabilidad. Ferrmed es una asociación cuyo objetivo es unir Europa de norte a sur mediante un corredor ferroviario que conecta las zonas de mayor actividad económica y logística, potenciando especialmente las conexiones de puertos y aeropuertos. Nuestra propuesta es que la línea más hacia la costa se mantenga y se prolongue y siga siendo una línea de cercanías que hoy por hoy es la más rentable de España, según tengo entendido, y que se podría prolongar hacia el este y hacia el oeste. Y esta línea pues canalizaría las cercanías, que como ustedes saben, los trenes van a una velocidad media de los 50-60 km por hora, porque paran en cada estación, en una cosa y otra, y esto hace que esta línea sea incompatible con una línea de alta velocidad con trenes a 300 kilómetros por hora. Este eje ferroviario dependiente de la Unión Europea no contempla su paso por Málaga, de ahí la importancia de este estudio, que pone de manifiesto las ventajas que tendría la conexión Almería-Motril-Málaga y Algeciras. Sin contar con el trasvase de viajeros de la carretera al ferrocarril para trayectos de larga distancia, la rentabilidad socioeconómica sería de 677 millones de euros y la inversión se recuperaría en menos de 16 años. Ferrmed ha analizado los beneficios de los tramos Alicante-Murcia, Almendricos-Guadix y la línea de la costa. En concreto, la línea Málaga-Algeciras son 126 kilómetros que requerirían una inversión de 2.900 millones de euros y la línea hasta Almería más de 5 millones de euros. Se trata de que, respetando las aspiraciones legítimas de cada espacio del territorio, podamos tener en esta Andalucía mediterránea la opción de que estos dos trazados, cada uno
con dos vías, porque al final se unen en dos trazados que suman cuatro vías, a partir ya, digamos, de Almería y de Murcia, que continúa así hacia la frontera hispano-francesa, pasando por Levante, o sea, por la Comunidad Valenciana, y por la Comunidad Catalana, camino de la frontera francesa, donde confluye con el tráfico francés. Además, este trazado tiene la ventaja de que se puede hacer con rampas que pasen trenes de mercancías, por lo que hay previsto una circunvalación. Además, hay conexiones con puertos y aeropuertos. Para que este proyecto salga adelante es fundamental la defensa del gobierno español en Bruselas, en la Comisión Europea de Transportes, para que logre financiación europea. Fermet ya ha entregado el estudio al Ministerio de Fomento, a la Junta de Andalucía, y ha sido traducido al inglés. Unos 3.500 médicos en Málaga estaban llamados a secundar el paro de 24 horas que se produjo entre el martes y el miércoles con motivo de los recortes en sanidad que está llevando a cabo el Gobierno central. Eso sí, estaba garantizada la atención en urgencias, las operaciones urgentes y los cuidados críticos. La Consejería de Salud cifró el seguimiento de este paro en un 22%. El Sindicato Médico Andaluz ha convocado esta jornada de huelga como medida de protesta ante lo que consideran un ataque continuo y reiterado contra la sanidad pública y de calidad. Fuentes sindicales aseguran que los médicos andaluces han perdido derechos adquiridos a lo largo de la historia. En tan solo un año, afirman, sus salarios han disminuido en un 35%. Han perdido el derecho a la exención de guardias para mayores de 55 años, embarazadas y enfermos. Se ha ampliado la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales, de forma arbitraria y sin posibilidad de negociación. No se cubren las bajas y no se van a cubrir ni jubilaciones ni fallecimientos. Ante este panorama, los médicos consideran que los recortes en sanidad van a repercutir de forma directa en la atención a los pacientes, sobre todo con la inseguridad de los contratados y los contratos al 75%. Nosotros estamos aquí en defensa de la sanidad pública, porque es que la gerencia actual ha anunciado que quiere recortar 1.100 puestos de trabajo entre Carlos Haya y el clínico. Entonces, con las listas de espera que tenemos actualmente, si nosotros recortamos 1.100 personas, para final de año tenemos que cerrar Carlos Haya, porque ahora mismo estamos con las listas de espera absolutamente colapsadas. Si quitamos 1.100 personas, esto para final de año vamos a citar a la gente para después de que se haya muerto. En la jornada de paro las atenciones son similares a las de un domingo o un festivo, por lo que los pacientes que han acudido a sus citas con los especialistas o en sus centros de salud se han encontrado con la incertidumbre de si había atención o no, salvo los de Puerta Blanca, El Palo, Rincón de la Victoria y Cruz de Milladero, que tienen servicio de urgencias. La afectación sobre los pacientes va a ser muy poca. Además están asegurados la atención a todos los pacientes urgentes, a los pacientes oncológicos, a todos los pacientes cuya atención no sea demorable. Entonces, sobre el paciente va a haber poco daño. Además, cualquier paciente que acuda hoy a la consulta, directamente se le deriva para cita y se le vuelve a citar otro día en breve. Pero haciendo un esfuerzo a los médicos, porque lo vamos a ver nosotros de nuestra parte como pacientes extras. El Colegio de Médicos ha apoyado el paro y ha incidido en que los servicios mínimos no se pueden cubrir con los MIR, mientras que la Delegación de Salud atribuye los recortes a las imposiciones del Gobierno central. Representantes de consumidores, comerciantes y centrales sindicales se han unido para trasladar al Ayuntamiento una propuesta sobre la zona de gran afluencia turística en Málaga. Esta zona es una exigencia del Gobierno de cara a la liberalización de horarios comerciales que estos colectivos rechazan. Estos colectivos, que han constituido una plataforma para defender los intereses de consumidores y comerciantes, muestran su más absoluto rechazo a la aplicación del Real Decreto propuesto por el Gobierno sobre la liberalización de horarios comerciales. El Gobierno defiende que ampliar los horarios favorecerá el consumo y, por tanto, la economía de comerciantes y empresarios. A juicio de UGT, esta excusa, como la llaman, es un mero engaño para ocultar las verdaderas razones que tienen que ver con los intereses de las grandes superficies y centros comerciales. Esto es una medida de presión de las grandes empresas comerciales para cambiar la cuota de mercado de dueños, porque el consumo no va a crecer. El consumo en sí no va a crecer. El consumo, por desgracia, va a seguir cayendo lentamente. Y lo que está con este decreto es intentando que el reparto de la tarta del consumo cambie de mano y pase de los medianos y de los pequeños a los grandes. Otro de los argumentos que se dan es la adaptación al resto de Europa. También desmienten este razonamiento los sindicatos, recordando que los comercios en ciudades como París, Italia o Alemania cierran en torno a las 7 o las 8 de la tarde.
En cualquier caso, la aprobación del Real Decreto que liberalice los horarios comerciales parece inminente, por lo que toca ahora alcanzar un consenso sobre la zona de gran afluencia turística, cuyos comercios serán los que se beneficien de esa libertad horaria. Desde esta plataforma proponen la siguiente delimitación. La delimitación es amplia, es el centro histórico, que es donde se aglutinan la mayoría de los espacios culturales, turísticos de nuestra ciudad, no solamente centro histórico, sino incluso Muelle 1, desde la llegada de los cruceros hasta el Santuario de la Victoria, que también entendemos que es una visita obligada turística, dado que el valor, la riqueza cultural que tiene, delimitamos. Si bien los sindicatos y las asociaciones representadas en esta plataforma temen que el ayuntamiento, que no tiene límite a la hora de hacer más extensa esta zona o elegir varias, delimite esa zona de gran afluencia turística en función del interés de grandes superficies comerciales. Pendiente queda, por tanto, una reunión con la responsable de comercio con la vista puesta en alcanzar un consenso. La Junta de Andalucía ha ofrecido al Gobierno central 9 puntos alternativos para una reforma educativa de consenso. La Consejería de Educación plantea, por tanto, reabrir el debate. La Junta, que no comparte las medidas planteadas por el Gobierno del Partido Popular, como las reválidas y los itinerarios rígidos que marginan al alumnado, considera que las políticas educativas merecen un esfuerzo de diálogo y consenso. Y por ello ofrecerá al Ministerio 9 puntos de encuentro alternativos para alcanzar una reforma educativa de consenso. La Junta de Andalucía no quiere limitarse a criticar la reforma, queremos ofrecer alternativas y puntos de encuentro para conseguirlo. Y para ello lo primero que hay que aparcar son las prisas. No pasa nada porque dediquemos 2 meses, 3 meses a mantener un debate sereno, un debate riguroso, un debate profesional, un debate a fondo como el que requiere el sistema educativo. Refuerzo de la calidad y de la equidad, formación del profesorado, refuerzo de las asignaturas instrumentales y de la opcionalidad, apuesta por la evaluación, refuerzo de la FP, participación y autonomía de los centros, educación en valores, revisión del acceso a la universidad y garantía de la financiación para la escuela pública son los puntos en los que la Junta está dispuesta a dialogar. Uno de cada 5 alumnos españoles es un alumno o una alumna andaluz. Por lo tanto, el sistema educativo andaluz es uno de los más grandes, es uno de los más vastos de toda España y Andalucía, por ello, tiene el deber y el derecho a participar activamente en cualquier reforma que va a tener tanto calado para el futuro de nuestra tierra. Sobre las alternativas concretas para alcanzar el consenso, la consejera se ha referido a la necesidad de asegurar que cualquier itinerario en la educación obligatoria conduzca a idéntica titulación en alusión a los cambios introducidos en los programas de atención a la diversidad que eliminan esa posibilidad. Respecto al profesorado, la Junta apuesta por intensificar la formación permanente e inicial de los docentes y por establecer una carrera profesional que estimule las mejores prácticas docentes. Otro de los puntos en los que Andalucía buscará el consenso se refiere al refuerzo de las materias instrumentales y de la elección de las asignaturas. La Junta de Andalucía acudirá a la Feria Internacional de Turismo de Londres con un presupuesto en torno a un 50% menor respecto a 2011. La comunidad va a potenciar de forma especial la marca turística Costa del Sol como un destino seguro después del incendio que asoló miles de hectáreas en agosto. Del 5 al 8 de noviembre tendrá lugar la World Travel Market de Londres, una de las ferias turísticas más importantes del mundo y muy relevante para Andalucía por la importancia que el mercado británico tiene en el sector. Turismo Andaluz acude este año con los 8 patronatos de turismo de la comunidad y con una reducción presupuestaria del 50% con respecto a 2011, obtenida fundamentalmente por el ahorro en el diseño del stand, en las campañas de comunicación y de publicidad y por el ahorro también en el coste del suelo dentro del recinto. Sacar la máxima rentabilidad de la inversión que vamos a realizar y maximizar esta inversión de acuerdo también con una situación económica complicada, como todos ustedes saben y conocen perfectamente. Así nos dirigiremos a los compradores más importantes del mundo y desarrollaremos acciones tanto en el recinto Exeter, que es el recinto en el que tiene lugar la World Travel,
como fuera del mismo, con el objetivo de llegar al consumidor final. Las acciones que se van a llevar a cabo en la capital británica comprenden encuentros con los agentes turísticos, contactos comerciales, acciones en los autobuses y taxis de Londres y una fiesta en el Instituto Cervantes de la capital para dar a conocer nuestra cultura. Serán 4 días de intenso trabajo en una feria a la que se estima que puedan acudir 50.000 visitantes. Entre las acciones más relevantes figura el impulso al destino turístico de la Costa del Sol, tal y como se acordó después del incendio y las inundaciones de los últimos meses. El objetivo es transmitir una imagen de seguridad y de fortaleza en nuestro destino. Destacaremos la situación de absoluta normalidad en la Costa del Sol y en la Sierra de las Nieves tras el incendio que tuvo lugar en esta zona el pasado verano. Saben ustedes que fue un compromiso nuestro el aprovechar la World Travel para potenciar en particular la marca turística de la Costa del Sol y de la Sierra de las Nieves, mostrando básicamente que el destino está sobradamente capacitado para enfrentarse a una situación de tal magnitud, a un elemento desagradable, a una tragedia como la que tuvimos la desgracia de soportar en aquellas fechas. El mercado extranjero es el que mejor se está comportando en el contexto de crisis. En concreto, ha subido el número de visitantes y el número de pernoctaciones. En este sentido, el consejero de Turismo ha afirmado que la mejor política turística para fortalecer el mercado nacional es el cambio de estrategias del Partido Popular, de recortes y de austeridad para promover acciones encaminadas al crecimiento económico, al consumo y a la demanda. Los empleados públicos del Ayuntamiento de Málaga, incluidos policías y bomberos, no cesan en sus movilizaciones en contra del plan de ajuste. Ya se manifestaron en el pasado pleno del mes de septiembre y en esta ocasión, el pasado jueves, también protagonizaron una marcha alrededor del Ayuntamiento exigiendo explicaciones al alcalde. Ya se dejaron notar en el pleno del pasado mes de septiembre en el que se aprobaba el plan de ajuste municipal. Los empleados públicos del ayuntamiento, que engloban al personal administrativo, la policía local, bomberos, etcétera, no están dispuestos a que se vuelva a cargar sobre su salario, que el plan de ajuste recorta en un 10% en cuanto a complementos por productividad, horas extras y un 50% en otras prestaciones. Dicen perder alrededor de 1.300 euros al año mientras siguen sin tocarse los elevadísimos sueldos de altos cargos y gerentes de las empresas municipales. El alcalde nos va a bajar un 5% el sueldo, no un 1,4 como dice él. Y él pues no deja de poner cargos de confianza, que es lo que sobra en este ayuntamiento, cargos de confianza. Señor alcalde, quite usted cargos de confianza, que es lo que sobra en este ayuntamiento. Como 8 ex altos cargos de la gerencia de urbanismo que están cobrando por un servicio que ya no realizan. Eso es un privilegio. Privilegio no es aprobar una oposición como hemos aprobado todos los que estamos aquí. Eso no es un privilegio, eso no lo hemos ganado a pulso. Privilegio es nombrar una persona a dedo a cargo de confianza. Eso sí es un privilegio, no aprobar una oposición. Eso no lo hemos currado nosotros, señor alcalde. Las movilizaciones comenzaron el pasado mes con la aprobación del documento, al que a día de hoy no han tenido acceso aún los sindicatos con representación en el ayuntamiento. Era una de sus principales reivindicaciones, tener acceso detallado al plan de ajuste. Las movilizaciones continuaron el pasado domingo en la carrera urbana y hoy, con motivo del pleno municipal, los empleados públicos han vuelto a hacerse notar. Sobre la 1:00 de mediodía rodeaban el ayuntamiento de Málaga para reivindicar un encuentro con el alcalde después de que les fuera rechazada una reunión con la responsable de Economía, María del Mar Martín Rojo. Hasta que por lo menos el alcalde no se siente a negociar, que es que no se ha sentado con los sindicatos, pues siéntese usted, señor alcalde. Esto tiene marcha atrás, si usted quiere. Si no, vamos a seguir con las movilizaciones hasta donde haga falta. Si tenemos que venir con las mujeres, los niños, aquí estaremos. De la Torre ya se ha comprometido a mantener un encuentro con los sindicatos el próximo sábado, aunque eso sí, el alcalde ha recordado hoy el trato que otras administraciones tienen para con sus empleados públicos, como por ejemplo la Junta de Andalucía, que ha recortado salarios básicos y ha prohibido las horas extra. Junta de Andalucía plantea una bajada de la jornada y, por tanto, del salario a los laborales temporales y a los interinos de un 10%. Nosotros no tocamos ese tema, no lo hacemos. La Junta, hablando de horas extras, cuyo importe nosotros reducimos un 10%, lo que hace es prohibir que existan horas extras. Nosotros no prohibimos que haya horas extras. Ahí están las horas extras. La Junta, si baja el 10% en la cuantía de productividad de complemento y variable, como nosotros hemos planteado. Y por último, la Junta plantea una bajada en el sueldo, en los salarios, de un 5%, y nosotros no tocamos ese tema.
La oposición, por su parte, considera que las medidas de seguridad en torno a este acto reivindicativo han sido desmesuradas. Critico además también que este ayuntamiento magnifique una concentración y una protesta cívica, como debe de ser, y si no lo es, desde luego no tendría mi beneplácito, teniendo las fuerzas de la Policía Nacional como si aquí estuviéramos en un momento donde se vaya a echar abajo la democracia local. Me parece un poco excesivo que quieran matar mosca a cañonazo. Comisiones Obreras y UGT han programado un calendario de actos para la jornada de huelga general prevista para el próximo 14 de noviembre, que culminará en Málaga con una manifestación a las 7 de la tarde. Para apoyar a los sindicatos habrá además concentraciones y movilizaciones en toda Europa. Los convocantes hacen un llamamiento a la población para que secunden esta jornada de huelga en protesta por la falta absoluta de diálogo del gobierno del Partido Popular, que ha hecho oídos sordos a la necesidad de un pacto de Estado. Se está abriendo con el conjunto de estas políticas económicas y sociales una enorme brecha social. A esto, la respuesta del gobierno es más ajuste para el año 2013, con presupuestos que son falsos, es una nueva mentira más del PP y se le une una gran estafa democrática, porque está haciendo todo lo contrario, y no vamos a referirnos ahora el número de cosas que proponían en su programa electoral. De ahí que hayamos convocado la huelga general. El aplazamiento en el calendario de pagos y los recortes van a llevar al país, según los sindicatos, a un mayor empobrecimiento. En Málaga, más del 24% de la población está por debajo del umbral de la pobreza. Además, la pequeña y mediana empresa está cada vez más hundida debido a la subida del IVA y del IRPF. Al estrangular la economía y con una reforma laboral que está basada fundamentalmente en el despido y no en la generación de empleo, pues está incrementándose el desempleo. Y todo apunta que vamos a llegar a una tasa de paro a final de año en torno al 26%. Por tanto, se está hundiendo los trabajadores. Para llegar al máximo número de trabajadores, se han convocado en la provincia tres asambleas comarcales, en Antequera, Marbella y Ronda, junto a otra en la capital. Asimismo, los sindicatos se reunirán con el Partido Socialista e Izquierda Unida. La manifestación del Día de la Huelga General, el 14 de noviembre, será por la tarde a las 7, aunque normalmente se celebra por la mañana. El recorrido será previsiblemente, aunque aún no está confirmado, el mismo que se realiza el 1 de mayo. La Junta de Andalucía va a destinar más de 5 millones de euros en obras de emergencia en 30 municipios de nuestra provincia afectados por las inundaciones del pasado mes de septiembre. Los trabajos se centran en la limpieza y adecuación de cauces y en el arreglo de caminos rurales. Estas obras, que van a empezar de forma inmediata y que tienen un plazo de ejecución de 3 meses, vienen a paliar los efectos más graves de las inundaciones del pasado mes de septiembre, de ahí su carácter urgente. Las actuaciones cuentan con una inversión de 5.200.000 euros y se van a desarrollar en 30 municipios pertenecientes a la Axarquía, el Valle del Guadalhorce y la comarca de Antequera. Contemplará obras en infraestructuras hidráulicas, en limpieza de cauces y en caminos agrícolas. Queremos que todas estas obras sean ejecutadas en un plazo breve, en torno a 3 meses, y que se irán realizando en función de las órdenes de emergencia que se pongan en marcha, dándole la mayor agilidad posible. En definitiva, con este plan de actuaciones de emergencia se ratifica el compromiso de la Junta con las zonas afectadas por las inundaciones en la provincia de Málaga, con una inversión muy importante. En concreto, se van a destinar 3.200.000 euros para la limpieza de cauces y la reparación de daños en infraestructuras hidráulicas como encauzamientos, defensa de avenidas, embalses, estaciones de aforo o conducciones de regadíos. Entre las inversiones más destacadas en este sentido figuran las de Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco. En cuanto al arreglo y mejora de caminos rurales, la Junta va a intervenir en más de 100 rutas agrícolas de la provincia, lo que beneficiará a más de 9.300 explotaciones agrarias. Estas últimas actuaciones supondrán una inversión de 2 millones de euros.
El Partido Socialista prestará apoyo logístico a la Asociación de Bebés Robados de Andalucía, proporcionándoles espacio para que puedan presentarse en todas las comarcas de la provincia. En Málaga hay alrededor de un centenar de denuncias en la Fiscalía y unas 200 personas afectadas. El Partido Socialista ha vuelto a mostrar su apoyo a la Asociación de Bebés Robados de Andalucía. Se trata del tercer encuentro que tiene ya con este colectivo de afectados y en el que se ha comprometido a prestar apoyo logístico para que puedan llegar a más gente. Muchos de los bebés robados durante la dictadura y los primeros años de la democracia fueron en municipios y zonas rurales, por lo que a las familias que allí habitan les resulta más dificultoso contactar con la asociación. Por lo tanto, debe ser la asociación la que acuda a los posibles afectados. Por ello, el Partido Socialista le posibilitará espacios y todo lo necesario para que puedan presentarse. Además, recientemente han presentado en el Parlamento una proposición no de ley para que estos casos no caigan en el olvido. Todo el caso de los bebés robados es una situación sórdida, un episodio muy oscuro de la historia reciente de España, que desgraciadamente también afecta a Andalucía y, por supuesto, a la ciudad de Málaga. Y creemos que es una página de la historia que no se puede pasar así como así. En Málaga hay entre 90 y 100 denuncias en la Fiscalía y un total de 200 afectados. Una vez que tienen toda la documentación y verifican que realmente hay datos que le llevan a que hay indicios de que puedan haber sufrido el robo de sus bebés, cuando se proceden a la denuncia. La primera presentación tendrá lugar en Antequera y se repetirá en todas las comarcas. La partida de bautismo de Pablo Ruiz Picasso, el último examen que realizó en Málaga, o nuevas obras de su padre, es lo que podrán encontrar quienes visiten la primera planta de la Fundación Casa Natal. Este espacio se ha ampliado para recrear con más detalle la época que el artista vivió en nuestra ciudad. La Casa Natal de Picasso es más casa natal que nunca gracias a los nuevos contenidos y a la ampliación del espacio que se dedica a ellos. Nuevas piezas y elementos dan testimonio con todo lujo de detalles de la época que el pintor vivió en nuestra ciudad, distribuidos en 6 salas que ocupan la primera planta al completo. Documentos oficiales, vestuario, complementos, joyas, piezas de ajuar, fotografías, pinturas o mobiliario son algunas de las piezas que se ofrecen a partir de ahora al visitante. Los visitantes de Málaga se van a encontrar un auténtico tesoro, una maravilla de visitar, de ver, de detalle. Ese examen de Picasso, niño, aún sin cumplir los 10 años, tiene un gran valor. El traje de cristianar, como se dice en nuestras tradición, ¿no?, con el traje con que se bautizó Picasso, que seguro que era de la familia y más antiguo por tanto, y luego utilizado por otro, y una bandeja que nos garantiza Rafael, que eso se utilizó también, que dilató también, pues testimonio que es así. Son objetos que tienen detrás, pues sumen ustedes 119 años, más lo que llamamos de este siglo XII, estamos hablando de 131 años, ¿no? Es algo importante, es emocionante verlo, ¿no? Se trata de un fondo histórico cedido por coleccionistas particulares e instituciones oficiales. Algunas de estas cesiones son permanentes, mientras otras son temporales, como es el caso de algunos cuadros pintados por el padre de Picasso, que curiosamente ya dedicaba su temática a las palomas, algo que posteriormente se convertirá en una de las imágenes más representativas de su hijo. Homenaje también a otro personaje importante que tiene mucho que ver con la casa y tiene mucho que ver con la formación y el desarrollo de Picasso, que es don José Ruiz Blasco, del que otro José, Ruiz Lozano, nos cede un palomar pequeño que también está expuesto en la sala, o Raspis, que ha cedido también durante un largo tiempo el cuadro del puerto de Málaga. Con esta actuación, la Fundación quiere proporcionar al público un mayor acercamiento a la vida que tuvo el artista en su ciudad natal. Son piezas que permiten testimoniar y contextualizar a la familia de Picasso con este inmueble y con la Málaga de su época. Pues hasta aquí este repaso de las noticias más destacadas de la semana. Como siempre, gracias por acompañarnos.